Después de 5 décadas, el programa Sábado Gigante llega a su final. Una colisión en el puente de Seattle deja decenas heridos. Y llegan nuevos cambios al gimnasio del campus de Obraria. Esto y mucho más en solo minutos. La violencia sexual en las universidades es un problema nacional. Buenos días, les saluda Jocelyn Avendaño. Y Ana García. Y aún así, todos podemos ayudar a mantenernos a salvo los unos a los otros. Take the pledge to fight campus sexual assault. I challenge Bard to take the pledge. I challenge Occidental. UC Berkeley, Northeastern University. Wesleyan University. MSU Denver se une a la iniciativa nacional llamada It's on Us, en la que participan gobiernos estudiantiles de todo el país para hacer frente a la violencia sexual en los campus universitarios y pasar de ser simples testigos a intervenir. Esperamos que firmar este compromiso motive a los estudiantes no solo a hacerlo aquí en el campus, pero llevárselo con ellos e implementar la intervención y cambiar su mentalidad individual en detener esto en cualquier parte. Bien, después de firmar su compromiso contra el asalto sexual, los estudiantes de MSU Denver pueden acercarse a este fondo para tomarse una fotografía que luego será impresa en posters como este, para ser colocado alrededor del campus y educar al resto del estudiantado acerca de la prevención del asalto sexual. La idea es que los estudiantes identifiquen e intervengan en la prevención de posibles casos de violencia sexual y además sepan que cuentan con apoyo en el campus. Es una prioridad para nosotros y quiero que todos sepan que si te ocurre a ti, aunque sea fuera del campus, tienes recursos aquí. Para el noticiero TV Met, Yanis Carrasquel. ConnectU recibe un cambio de look que lo deja completamente rediseñado. La nueva plataforma en línea para los alumnos de MSU Denver toma el nombre de Student Hub. Fue lanzado el lunes para atender mejor al público con páginas distintas para alumnos y empleados. De acuerdo a autoridades de la escuela, se accede fácilmente desde dispositivos móviles. La funcionalidad no cambia con esta interfase, pero ofrece una imagen más moderna y una manera más simple y didáctica de conectar a los estudiantes con la institución. Los estudiantes pueden recurrir al banco de comida de MSU Denver durante todo el semestre para conseguir artículos alimenticios u otros materiales para la escuela. El banco de comida está localizado en el primer piso del Tivoli, a la izquierda de la cafetería, en el cuarto 145A. Para más información, marquen al 303-352-7092 o a foodbank@msudenver.ed. En el semestre de primavera, estudiantes de Metro votaron a favor en una petición donde se proponía renovar los aparatos del gimnasio del campus de Obraria. El cambio fue efectuado a inicios de este semestre y ahora alumnos, maestros y miembros externos pueden disfrutar de equipo nuevo. Debe ser activada al inicio de cada semestre comprobando estar registrado a uno o más clases y ya está. La membresía de gimnasio ya viene incluida en tarifas estudiantiles y los horarios del gimnasio aparecen en pantalla. Y para más información pueden ir al sitio web. Sabemos que nuestra universidad tiene uno de los mejores programas de aviación en el país. Allí los estudiantes tienen la oportunidad de entrenar con simuladores de vuelo que usan tecnología de punta. Es por eso que esta semana todos los programas de simulación fueron actualizados en el departamento y también 2 nuevos sistemas fueron instalados en espera de mejorar el programa de aviación aún más. Debido a sucesos recientes en nuestro campus, el Centro de Salud y el Centro de Recreación en Auraria colaboraron para realizar un taller gratis de autodefensa. Entrenan a los estudiantes en cómo reconocer señales de amenaza y técnicas de defensa en caso de un ataque físico. El taller es el lunes 28 de septiembre de 1:30 a 5:30 en el salón 640 en el Tivoli. Eso sí, deben registrarse previamente llamando al 303-556-6011 o al correo electrónico de jennifer.dow@ucdenver.edu. Un antiguo profesor y su banda visitaron a MSU Denver para celebrar el mes de la Hispanidad. Para continuar celebrando el mes de la herencia hispana, el noticiero TV Met tuvo la oportunidad de asistir al The Latino Welcome Week. En el evento encontramos varias organizaciones que apoyan a los estudiantes latinos. La secretaria del gobierno estudiantil nos habla un poco sobre su trabajo.
Pues con Journey Through Our Heritage vinimos para hacer apoyo por este evento y también mi profesor también es el que está encargado de este evento. Director de música, activista para los jóvenes y profesor retirado del Departamento de Estudios Chicanos de MSU, Ervin Lucero es una leyenda para la universidad. Lucero fue nombrado el 18º profesor. Menos, sabes que yo crecí hablando dos idiomas, pero cuando murió mi abuelita, ya se fue mi español. ¿Y tú? Dejamos enamorar, bueno, Ana, qué bueno que hagan estos tipos de eventos en la universidad, porque somos en realidad una comunidad grande de hispanos aquí y es bueno asistir a estos tipos de eventos. Sí, y me encanta que incluyan a muchas culturas y en especial a la hispana y que se sientan incluidos y aceptados en este campus. Así es. Y bueno, ahora vamos con nuestro compañero Sergio Ornelas. Oficialmente estamos en la temporada de otoño. Cuenta qué nos depara este fin de semana. Gracias, Jocelyn. Muy buenos días a todos ustedes. En efecto, nos encontramos a 3 días de haber iniciado la temporada de otoño y aún así continuamos con condiciones bastante veraniegas aquí en la área metropolitana, como puedes observar. Actualmente nos encontramos con una temperatura en los 70 grados, cielos despejados. Las temperaturas máximas para el día de hoy estarán alcanzando los 83 grados aquí en la área de Denver para Colorado Springs, con 82 grados en la mar, con 82 grados hacia la porción oeste en áreas de Grand Junction. Incluso estaremos por alcanzar los 90 grados y los despejados en el sector montañoso en el rango de los 70 grados. Para esta noche, aquí en la área metropolitana, condiciones bastante tranquilas, como ya les había comentado, con una temperatura mínima en los 56 grados, cielos despejados, así que podremos tener muy buenas condiciones para este inicio de fin de semana. Ya para el día de mañana las condiciones mejorarán, lo cual nos dará una temperatura en los 85 grados y una mínima en los 56 grados, cielos despejados y un sol radiante. Más adelante les tengo más detalles, por ahorita nos vamos a un corto comercial y ya volvemos con más de Noticiero TV Met. Manejar medio tomado podría costarte cerca de $10,000. Tendrás que enfrentar muchos gastos de abogado, serias multas y altos recargos en tu seguro. Podrías perderlo todo. Nada te quitará tanto las ganas de tomar como ser detenido por manejar entonado. Porque manejar entonado es manejar borracho. Todos tenemos un sueño. El mío era ver el océano. Y con un poco de ayuda, lo logré. Día a día, una red de samaritanos reúne el excedente de comida en bancos de alimentos, dando esperanza a millones de niños que luchan contra el hambre. Se han ganado sus alas y tú también puedes hacerlo. Juntos podemos solucionar el hambre infantil. Apoya a Feeding America y a tu banco de alimentos en feedingamerica.org/español. Gracias por su continua sintonía. La pintura artística no tiene que necesariamente hacerse con lápiz y papel o lienzo y pincel. Así quedó demostrado en este evento ocurrido en Denver el fin de semana pasado. Hola, mi nombre es Celeste Subía y aquí estamos en el Chalk Fest de Centennial, donde puedes encontrar una gran variedad de arte. Este festival duró todo el fin de semana. Las artistas llegaron a las 9 de la mañana el sábado para empezar sus dibujos. Regresaron a la misma hora el domingo para acabar los dibujos muy espectaculares, como Sherry Cole, que duró más de 10 horas para terminar su obra. Esta es una foto de mi hijo. Tenemos pintura de la cara obligatoria cada semana y quería ser un superhéroe.
pero los adultos no eran los únicos artistas que participaron en este festival. También los niños tenían su propio espacio para dibujar y también tuvieron juegos, al igual que un parque muy grande para que todos los niños se podían divertir. Chicos y grandes vinieron desde lejos para presenciar este festival que dejó mucho de qué hablar. Es mi primera vez, vine de El Paso, Texas, a visitar a mi hermana y ella nos trajo aquí a ver. Y así es, amigos, el famoso Chalkfest aquí en Centennial. Esperamos verlos el próximo año. Para Noticiero TVM, soy Celeste Subía. La muerte de un bebé en luto, un vecindario de Decude hizo una vigilia para llorarlo. Su familia llamó a las autoridades porque no podían encontrarlo. La policía lo halló inconsciente y con una cuerda alrededor de su cuello. El niño Tony Romelo Romero, de tan solo 2 años, falleció en el hospital. Su primo Paul Morales se encuentra detenido como sospechoso de homicidio en primer grado por este caso. En Seattle, Washington, 4 personas murieron y 12 resultaron heridas en un accidente de un autobús y un bote anfibio. El accidente sucedió sobre el puente Aurora, donde 90 bomberos acudieron a la escena. El autobús trasladaba a 45 estudiantes y profesores extranjeros. Testigos cuentan que se escuchó un chirrido de llantas y que pedazos de metal y cristales rotos se dispersaron sobre la calle y después varias personas se encontraron tendidas en el suelo mientras otros buscaban ayuda. Por el momento, los motivos de esta colisión son desconocidos. En cuanto tengamos más detalles, los mantendremos informados. ¿Podría un futuro presidente anular el uso recreativo de la marihuana? Muchos de los candidatos a la presidencia del 2016 quieren revocar su legalización. La administración de Barack Obama aceptó su legalización, pero la representante Diana DeGette dijo que la anulación del uso recreativo de la marihuana sigue siendo una posibilidad, especialmente si el futuro presidente tiene opiniones opuestas acerca de la marihuana. DeGette está tomando medidas para prevenir esto y está proponiendo una ley en la que la venta de la marihuana sea protegida a pesar de cambios de administración presidencial. Con más de 70 millones de católicos en Estados Unidos, los ojos del país están en la visita de 6 días del Papa Francisco. Desde su llegada a la base aérea Andrews, el martes, multitudes de seguidores se agolpan en todas sus actividades para intentar verlo o tocarlo. Realizó reuniones con Obama, Joe Biden y sus familias. El miércoles, su apretada agenda incluyó una visita a la Casa Blanca, desde donde habló de la importancia de la libertad religiosa, la inclusión y habló de su orgullo de ser familia inmigrante. Su santidad ha brindado momentos inolvidables a seguidores que han podido acercarse y hablar con él. Por el contrario, los anillos de seguridad no aprecian en absoluto su tendencia a romper el protocolo. Y siendo este mes el mes de la herencia hispana, Coca-Cola lanza una campaña titulada Orgullo de Ser. Exhibe una nueva línea de latas con los apellidos hispanos más comunes en formato de tatuaje temporal. Muchos latinos llevan su apellido con mucho orgullo y es común que los usen en tatuajes. Coca-Cola tiene fama de ser muy creativo en la publicidad y aprovechando estos estereotipos creó una lata que pudiera limitar este look. A muchos les apareció una idea muy original, pero otros cuestionaron las elecciones de Coca-Cola colocar los tatuajes en áreas del cuerpo donde usualmente se les ha visto a los pandilleros. Instagram tiene un nuevo récord del cual jactarse. Alcanzó los 400 millones de usuarios activos tras solo 5 años de su lanzamiento. En esta app, los usuarios publican fotos a su perfil y conforman una comunidad global. El 75% de los usuarios viven fuera de los Estados Unidos. Países como Brasil, Japón e Indonesia tienen la mayor cantidad de usuarios. Además, según reportes, supera Twitter en número de usuarios, que cuenta con 316 millones de usuarios. Esta semana, Emilio Estefan estrenó un video que celebra el mes de la herencia hispana con la canción We're All Mexican. En la colaboración con íconos de la música latina y el entretenimiento, crearon este video con la intención de dar una imagen positiva a inmigrantes en Estados Unidos. Los principales honrados en la pieza son mexicanos, quienes conforman la mayor parte de la población hispana en Estados Unidos y quienes han sido objeto de mayores críticas y ataques verbales en los medios. Dirijan su mirada al cielo este fin de semana para presenciar un fenómeno de la naturaleza que no ha pasado en más de 30 años. En la noche del 27 y 28 de septiembre, según la NASA, se junta una superluna con un eclipse lunar, un fenómeno que no ocurre desde 1982 y el próximo evento similar a este no será sino hasta el 2033. Recuerden que para ver esta maravilla no requieren de binoculares ni telescopios, así que cualquiera lo puede ver.
Y sí que podremos disfrutar de este fenómeno porque tendremos condiciones bastante agradables. Rápidamente, empezando con el clima nacional, pueden observar sobre la costa sureste, se encuentra un sistema de baja presión trayendo fuertes torrenciales para estos estados. Sobre nuestra región se encuentra un sistema de alta presión, lo cual es la razón por la que estaremos viendo condiciones aún más veraniegas este fin de semana. Ya para el día domingo, esta situación se empezará a aclarar hacia la costa este, como pueden observar, este sistema de baja presión se empezará a retirar de nuestro estado y sobre nuestra región continuará este sistema de alta presión dándonos esas buenas condiciones que necesitamos para poder presenciar este acontecimiento de la luna. Este fin de semana condiciones bastante agradables como pueden observar, 85 como máxima para el día de mañana sábado, 88 para el domingo, incluso estaremos por alcanzar los 90 grados, lo cual romperíamos récord porque sería el primer fin de semana de otoño en muchos años en las que sobrepasaríamos los 90 grados. El pronóstico extendido, condiciones bastante agradables empezando con el día lunes, con temperaturas máximas en los 86 grados, día martes y miércoles con un poco de nubosidad, lo cual traerá las temperaturas hacia los bajos 80. Para el día jueves, cielos despejados, día viernes con la probabilidad de lluvia y descenso en temperaturas hacia el rango de los 70 grados. Así que condiciones muy estables. Ya para el siguiente fin de semana podríamos ver cambios. Sí, ya se viene acercando más y más el otoño. Sí, ya, ya, ya estamos, ya oficialmente, ya es otoño. Uh-huh. Ya nomás. Sí, también. Ya. Sí, lo que es lo hermoso de esta temporada, las hojas sí. en el piso. La temporada así. Más bonita en Colorado. Sí, bueno, regresamos de esta pausa. El mensaje de texto típico te distrae del camino por casi 5 segundos. Evita textear, evita chocar. Aprende más en evitatextearevitachocar.org. Encuentra el bosque más cercano en descubreelbosque.org. El bosque, más cerca de lo que crees. Bajo todo lo que somos, todos somos seres humanos. Y cuando le tendemos la mano a uno, podemos influir en la condición de todos. Eso es lo que significa vivir unidos. Quizás está muy concentrado. Quizás le gusta cómo dan vuelta las ruedas. Quizás le encantan los camiones. La interacción obsesiva con objetos es una de las primeras señales de autismo. Conoce las demás señales hoy. Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos. Mantén tu familia a salvo. Visita foodsafety.gov/español. Buen día amigos, les saluda Andrea Herrera con las últimas noticias. Snapchat trae una nueva característica a su app. So scared. Help me. Help me. La aplicación de Snapchat ahora les da a sus clientes la oportunidad de hacer replay sus videos hasta un total de 3 veces. Pero no para ahí, la aplicación también nos trae otra nueva característica llamada Lens, que permite a los usuarios utilizar efectos animados. Los efectos cambian de semana a semana y tienen a sus fans más que emocionados. Sin embargo, la aplicación Replay no es gratis y el cargo son 99 centavos por cada 3 reproducciones, 2.99 por cada 10 y finalmente 4.99 por 20. De una nueva característica que nos trae Snapchat a otra nueva aplicación que nos trae Kylie Jenner. Pastor Sisters, but also Facebook. Todos conocemos a las famosas hermanas Kardashians, pero fue hace poco que la hermana más chica, Kylie Jenner, lanzó una nueva aplicación llamada Kylie's App. Esta aplicación deja a los fans de Kylie entrar a su mundo, además de dar consejos sobre la belleza y la moda. Aunque Kylie Jenner es la más chica de las hermanas, se da a conocer que el 74% de los fanáticos que bajaron la aplicación son para Kylie,
mientras el 11% para Chloe y continuando con Kim con el 9%. La aplicación se lanzó hace una semana y ahora está reconocida por ser una de las aplicaciones top 5 de iTunes. Bueno, pasemos a un tema que puede ser triste para muchos. Mi sábado gigante, Don Mario, y lo que usted ha significado en mi carrera y para la televisión hispana es realmente histórico, para la televisión en sí. Y felicidades por todos los récords. Se trata nada más y nada menos de Mario Gutzberger, mejor conocido como Don Francisco, que después de 53 años al aire, el show Sábado Gigante llegó a su fin este sábado 19 de septiembre, acompañado por muchos artistas que él conoció en sus inicios y que reconocieron que su programa fue el principio de grandes éxitos en sus carreras. Le agradecieron su apoyo. También estuvo acompañado de su equipo de trabajo y producción y de todas aquellas personas que han sido importantes para él en estos 53 años, incluyendo al presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama, quienes le dieron un emotivo mensaje vía web. Across America and an important part of our cultural life. For decades, you've helped millions of Americans appreciate that the family is number one. Thank you, Don Francisco, for all the joy and entertainment you brought into our lives for so many years. You will be missed. Don Francisco, le deseamos éxito en todos los proyectos que lleve a cabo. Bien, llegamos a la pantalla grande. State Department is pulling an agent that specializes in responding to escalated cartel activity. You want to be a part of this? Black Label Media nos trae una historia basada en Juárez, México. Se trata de una agente del FBI que es contratada para ayudar, al igual que tratar de poner el alto a la guerra contra las drogas que cruzan las fronteras de México a Estados Unidos. Sin embargo, lo que no se imagina la gente es que estará trabajando con uno de los agentes más respetados, al igual que peligrosos de Juárez. Sicario nos trae la intensa realidad sobre la guerra contra las drogas y saldrá en nuestros cines este 2 de octubre. Providing a measure of order that we could control. I'm gonna tell everyone what you did. That would be a major mistake. Go little star, how I... What? That's not how that one goes. What's wrong with suffer, suffer, scream in pain? Blood is spilling from your brain. Johnny and Mavis had their little monster. I've been the happiest vampire in the world! Are we sure he's a vampire? Practically, you have until you're 5 to get your vampire facts. Oh, he'll... Y qué mejor manera de empezar el otoño que viendo una película de dibujos animados, de vampiros, momias, fantasmas y más, cuando ya se acerca Halloween. Hotel Transylvania 2 nos trae risas al igual que unos sustos. Se trata de un bebé que, aunque nacido de una mamá vampira, no parece ser vampiro. Cuando el abuelo se da cuenta de esto, trata de mil formas en ayudar al pequeño y convertirlo a lo que él piensa un vampiro real debe de ser. Sale en los cines este viernes 25 de septiembre. Oh, he's adorable. How cute. The snap, Vlad. Hi, Dad. Are we ready to do this? Guys, we're running out of time. I'm sorry, Blobby. We really meant to call you sooner. Okay, fellas, plan B. Coming through. Hopping on. Hit it. Are you kidding me? Bueno, muchachos, ¿qué piensan del último show de Don Francisco? Pues yo tuve la oportunidad de verlo y sí estuvo, fue un programa bastante emotivo con muchas sorpresas. Incluso por ahí escuché que los 30 minutos que se pasaron fueron inesperados. No se esperaban que él se suponía que se tenía que terminar a una cierta hora. Se extendió por casi 35 minutos, así que wow, sí, fue un programa muy emotivo. Sí, sí. Y bueno, ahora me pregunto... Tanto tiempo el sábado, o sea, sábado gigante los sábados, y ahora me pregunto qué van a pasar durante esa hora. Sí, va a estar bastante una gran parte para la audiencia hispana, así que estaremos al pendiente de lo que Univision estará trayendo para los sábados en las tardes. Así es. Sí, lo esperamos con ansias a ver qué va a ser
de Don Francisco y agradecemos a todos los que lo siguieron por tantos años. Uh-huh. Sí, sí. Así es. Bueno, gracias, Andrea. Y para finalizar el programa, a ver, Sergio, nos trae un pronóstico, ¿no?, de la semana. Sí, un corto repaso. Iniciamos la semana con condiciones bastante estables, cielos despejados, con temperaturas en los 86 grados hacia... El final de la semana es cuando empezaremos a sentir cambios porque empezaremos a descender hacia el rango de los 70 grados, como pueden observar, y posiblemente ya para el próximo fin de semana veamos un poco de lluvia aquí en la área metropolitana, así que hay que estar un poco preparados para estos cambios. Aprovechar estos últimos días de sol porque ya... Sacar nuestras botas ya y todo. Y eso es así como finalizamos esta edición del noticiero TV Met. De parte de todo el equipo, gracias por su sintonía. Y no olviden de visitarnos en mymetmedia.com y darnos like en Facebook. Hasta la próxima.